Ahora las noticias más turbantes y extrañas del mundo. All right, hagamos esto, hombre. All right, so esta mujer llamó al 911. Do we have it now? Oh. We need a... ¿La digo después? No. You have it? Yeah, I got it. Okay. All right. No, que tenemos el sonido aquí de cuando la mujer llamó al 911 porque tenía una culebra, una serpiente boa constrictor. Una boa. Que le mordió la nariz, se le quedó pegada en la nariz y no la podían sacar, no se salía la maldita serpiente. Oh, my God. And aquí está la llamada de la señora llamando al 911. 911, what is the location of your emergency? Oh, please. Hello? I have a boa constrictor stuck to my face. Ma'am, you have a what? Boa constrictor. You have a boa constrictor stuck to East Lake Road. It's a house. I'm outside with it. You're outside with a boa constrictor stuck to your face? Yes. Okay. I just rescued it yesterday, please. You arrested the boa constrictor yesterday? I rescued it. Espérate. Okay, so, hola, sí, yo tengo una boa constrictor que la tengo pegada en la cara. Ajá. ¿Cómo que usted tiene una boa constrictor en la cara? Sí, que me mordió la nariz. La boa constrictor le mordió la nariz. Sí, yo la rescaté ayer. Usted la arrestó ayer. No, la rescaté. Una cosita. Okay, ma'am, how old are you? I'm 45. All right, stay on the line, please. Ma'am, I've notified the ambulance. Ma'am, I've notified the ambulance and the fire and the police department. So the boa constrictor has a hold of your nose? Yes. Can you pry its jaw open if you pinch its jaw? No, I'm trying. There's blood everywhere. Okay, and its jaw won't open? Le dice que ya le avisó la ambulancia que van de camino, pero que si ella puede abrirle la mandíbula a la culebra. Ella dice que no, que trató, pero... Hay demasiada sangre en el asunto. No. En la nariz de ella. Sí. Open. No. Okay, how big of a snake are we talking, ma'am? She's like 5.5 feet. 5 pies y medio. You said you rescued it yesterday? Yes, I rescued two. You rescued two? Is the other one put away? Yes. Okay. All of my snakes are put away. How many snakes do you have, ma'am? I have 11. You have 11 snakes? Diablo. Tiene 11 culebras. Ella tiene 11 culebras que... Okay. Ay, sí. 11 culebras tiene esa señora en la casa. Yeah, diablo, mano. Que duerme con culebra, amanece con una culebra en la nariz. Sin embargo, y fíjate, y esto me llegó ahora mismo. Tengo una llamada de una operadora del 911 que estaba al lado de esta. Ajá. Que recibió una llamada de una serpiente. ¿Qué? Que la serpiente llamó el 911 porque estaba esto aquí en la nariz de una señora. Oh, sí, oye. Hello, 911. Oh. Ah, dígame. Se tiene la coquina en el cocoroco. ¿Cómo es que usted dijo? Que coquina en el cocoroco. El cocoroco en la nariz de una vieja. Que está toqueando la nariz de una vieja. Ajá, traduciendo. Que vengan a qué? A ver, que la vayan a sacar de ahí. Algo así. ¡Diablo! ¿Qué come el cucoco? ¿Qué come el cucoco? Está comiendo los mocos de la nariz de la vieja. Ajá. ¡Coco! ¡Ayuda! ¿Qué quiere aquí? ¡Ayuda! ¡Ok, voy! ¡Ok, vale! ¡Coco, coco, coco, coco! ¡Coco, comido tu casa, coco! ¡Que te espere en camino a tu casa! ¡Coco, comiendo la ambulancia! ¡Que te venga en camino la ambulancia! So ahí tenía la señora llamando porque tenía la culebra para ir en la nariz. Después la llamada de la culebra. La boca llena. Que tiene una mujer, la nariz de una mujer en la boca. Qué mal educada esa culebra. It's an emergency, baby. No se habla con la boca llena, ¿verdad? Sí. La culebra es una artista porque marcó el 911. Y con el rabito. El rabito. Ah, no, esas son las cascabelas. Oye, Luis. Mira, 11 serpientes tiene la señora en la casa, man. ¿Y qué es eso?
Y entonces, ahora que yo digo cascabel, ella entretendrá a los nietos con una serpiente esa que le... Le mené el rabito al baby. Okay, ya tiene, a rattlesnake. Tiene un trío para cantar con... Rattlesnake. Diga, señorito Speedy Mercado. Vámonos para Miami, Florida. Héctor Sánchez fue arrestado de agresión luego de que Osmaira Delgado, 64 años, gastó sobre $20,000 que él tenía de ahorro. Pero para comprar, tú sabes que Luis... butt implants y senos. Se hizo los senos y se hizo las nalgas. Butt implants y pecho implants. Sí, señor. Y él se enojó porque él tenía ese dinero para comprar su carrito. Se enojó. Bonito. Eso fue a propósito, Speedy. ¿O tú no te diste cuenta que hiciste un chiste? Se enojó. La señora se iba a hacer un... Mi movimiento está fríamente calculado. Era a propósito, papi. Mira. All right, señores, por otra parte, let me bring it down a bit. You know, police in Hialeah, Florida, están buscando un hombre que le echó gasolina a su novia embarazada. Qué desgraciado, hermano. Mientras los niños estaban mirando. Noel Grullón, de 32 años, y su novia de 27 años, que llevaba 6 meses con ella, estaban discutiendo acerca de imagínate, de por cigarrillo. Oh, no. Right? Entonces, la mujer salió de que para calmarse afuera, para respirar un rato, el desgraciado salió de la casa y le echó combustible y después la prendió en fuego, man. La mujer está viva, you know, but she got quemaduras y grave, está en el hospital. So, by the way, que ella está embarazada con el baby de este desgraciado. Oh, my God. ¿Qué discusión por amazing. Cigarrillo? ¿Qué será? ¿Que él quería una discusión por cigarrillo? Diablo, it's getting hot in there. Oye. What? Whoa. What are you talking about? It's a joke. It's a joke. What is that? A joke? Yeah. Yeah. No. Está bien. What kind of joke is it? What? I don't... What's the joke? Get it? It's getting hot in there? Where? Ay, santísimo. It's getting hot where? No. Outside, it's getting hot. What? Outside. Que se está... Olvídate, traté de hacer un chiste, no me salió. Vamos a dejarlo ahí. You can make a joke about una mujer embarazada prendida en fuego. Sí. What kind of joke were you trying to make? I was just trying to lighten up the situation. Get it? Lighten up? Yeah. Oye, ese es el tipo que cuando nosotros estamos haciendo un chiste aquí, de momento viene... Mira, papi, ¿sabes que mataron unos niños? Vino de vacaciones. Oh, my God. All right, let's move on, señoras y señores. Hey. Ay, por otra parte, este otro desgraciado en Connecticut. Un hombre fue arrestado en cargos de intencionalmente quemar con la plancha a su hijita de 5 años de edad. Wow. Why? Because aparentemente ella hay que estrujó la ropa. Oh, no la planchó bien. Dice Víctor Díaz, maldita sea la ópera, cada vez que hay un abuso de estos, y yo cojo un nombre latino, man, I just wanna kill this damn bastard. Víctor Díaz, de Bristol, Connecticut, fue arrestado en múltiples cargos, obviamente de poner en peligro la vida de la menor. So, según los investigadores, he burned the girl through her jeans after she rolled onto his clothes. Parece que el tipo tenía la ropa, o sea, estaba planchando la ropa y la niña, she's 5 years old, again, it's a baby, se tiró en la cama y dio una vuelta y le arrugó la ropa y él decidió plancharla a ella. Pegarle la plancha, Dios. ¿Quién me dice? De verdad que sí. Bueno, que le hagan lo mismo a él, ya tú sabes dónde. All right. La policía están en la búsqueda todavía de unos ladrones con los dedos grasosos, hombre. Ladrones. ¿Por qué? Porque dice customers and staff dice vieron en shock cuando aparentemente unos hombres entraron a Texas Chicken Burger ¿dónde es esto? En Mud Haven last Thursday y aparentemente se llevaron varias piezas de pollo y una bandeja entera de pancito. ¡No! Siglo. Ellos no robaron dinero. No. They just went in and took the chicken and left. Los pollos y los panes. Sí, hombre. The policía dice, we're still searching for the man.
Oh, wow. Todavía están buscando. Todavía que lo están buscando. A ver cuánto dinero se van a gastar las autoridades en esa búsqueda. De ese chicken napping. Biscuit napping. Pero eso está mal. ¿Cómo se van a robar pollo y biscuits y ningún puré de papa? Tiene que agarrar puré de papa. Sí, no, hay veces que no se puede, está bien, pero a lo mejor they wanted to eat it with their hands. No le cabía los claro. Pantalones. La papa no es finger food. No. Papa majada no es finger food. No. Y si tú tienes que escoger dos cosas para llevarte de un sitio, es el pollo. El pollo y el pan. El pan el llena. Pollo y el pan. El pollo no le llena, se mete dos pedazos de pan, es un poco de agua, y esta vaina se le entra en la barriga. Y ya. Dos días. En Kansas City, Missouri, este hombre fue acusado de herir críticamente a esta señora. Ella es un homeless man, pero yo no sé cómo tuvo acceso a este edificio donde vivía. Esta señora estaba sentada en su balconcito. Mm. El tipo agarra un televisor viejo, un televisor roto que había, you know, uh-huh. Y él decidió, no sé si que estaba aburrido, tirárselo a la señora desde el rufo del. O sea, de tres pisos para arriba. La señora está en el balcón y él, desde tres pisos más arriba de ella, la vio y dijo, deja si tengo buena puntería. He just dropped the TV on her. ¡Toma! ¡Oh, my God! ¿Cómo fue que dijo? ¿Cómo fue que cayó el televisor? ¿Cómo cayó el televisor? Vio hasta el rojo vivo, señora. Oye, ese que el rojo vivo. Primer impacto. Del primer impacto la cabeza le quedó al rojo vivo. Estoy preguntando por Laura en América. Todo quedó grabado, así que ¡que corre el video! All right, en Spirit Airlines, un vuelo que salía desde Las Vegas tuvo que ser retrasado luego de que un pasajero removió toda su ropa mientras estaba a bordo. Uh-huh. Se pasó de cuando la aerolínea le dijo, pónganse cómodos y disfruten el vuelo. Ah, cómo no, muchas gracias. Oh, Dios, yo viste la película cuando la mujer le dice, uno, ponte cómodo. Eso es, hay que encuerarse. Esa es la señal de let's get naked. Anyway, ya, nothing else. You know, el vuelo se atrasó media hora porque un estúpido se quitó la ropa. La policía lo catalogó de un episodio médico que le pasó al señor. ¿Qué? Un episodio médico. Sí, parece que se alocó en ese momento. Sí, médico, me dio con quitarme la ropa. All right. Palma, déjame ver. All right, bank robber. Ok, esto es... Arthur Brundage es uno de esos criminales que sería mejor que él se buscara un trabajo en vez de seguir en esa profesión de robar porque él no da para eso. La policía en Syracuse, New York arrestó a Arthur Brundage por asalto a mano armada. El tipo, o sea, en una institución financiera, en un banco. El individuo fue a robar y se llevó un dinero, salió de ahí. Par de minutos después, el tipo regresó para quejarse de que eso no, que era muy poco dinero el que le echaron en la bolsa, que le echaran más. Él no podía estar viniendo así. He needed more money. Vamos. Obviamente, después que el tipo roba, sale corriendo del banco, ya ellos llaman a la policía ya está de camino. ¿Cuándo él regresa? Llegaron juntos. Y para hacerse la fácil a la policía. Qué imbécil, man. En Miami, detectives, le fue muy fácil acusar a, déjame ver, Philistone Termine, de 19 años. ¡Qué maldito nombre! Philistone Termine. Philistone Termine. Diablo. De 19 años de edad, fue sentenciado a 4 años y medio en cárcel federal, luego de que parece que él tenía un fraude de eso de Social Security, de, you know, de reclamar beneficios con identidades de gente que no existe. Mm. Las autoridades llevan un tiempo investigando. Lo que hicieron fue que ellos sencillamente traquearon de dónde salían las solicitudes y la, you know, la vaina que el tipo hacía online para solicitar los beneficios, y todos llegaban a una sola dirección de internet, que fue la computadora de él. So, el asunto es que cuando llegaron tenía una libretica exacta, una libreta escrita con detalles de todos los números de seguro social que él había utilizado y los nombres falsos y todo eso. That's the evidence right there. Evidencia. La hizo fácil, hombre. Maestro. ¿Ya? Ah, ok, una más. En New Jersey, Larry Brooks, de 19 años de edad, de Elizabeth,
estaba trabajando para, dice, Garda. Me imagino que es una compañía esta de agentes de seguridad, you know, guardias de seguridad. Actually, that's, no, perdón, una Cash Vault and Armor Company. Oh, el tipo de guardia de seguridad para esta compañía que te, como transporta dinero. You know, camiones blindados. Camiones blindados. Sí. Ah, pues el primer día de trabajo él se robó y que casi $100,000. Ay, señores. No esperó. Yep. Alegadamente, security officer encontraron $85,900 en el carro del individuo. Ese era el primer día que él empezaba a trabajar. Y se robó ese dinero. Hey. No da pa' eso. Contra, le cortaron una carrera fructífera a ese muchacho. Increíble. All right. Vamos a ver si alguien adivina cuál es la noticia falsa de hoy so far para llevarse el premio misterioso. Ay, ¡wow! Ay, ¿cuál será? ¿De qué se trata? ¿Era una boa? Oh, okay. I don't know what that is. Yeah. All right. So, tengo aquí a Cristian. Hello, Cristian. Hola. Cristian. Muy buen día, señor. La vainita debajo, ¿no? Ahí. Hello, Cristian. Diga, ¿cuál es la noticia falsa, señor? La de la culebra que se quedó pegada a la nariz. Oh, con toda la llamada 911 que te pusimos de la culebra. La eso. Prueba. Esa noticia es cierta. Gracias, Cristian. Vámonos con el señor Esteban. Hello, Esteban. Vamos. ¿Qué dice Luis Jiménez Show? Buen día. ¿Qué dice? Vaya. Buen día, Esteban. Ahí. No hay noticia falsa. ¿No hay noticia falsa? No, dice lo que le dice. Sí, hay Gracias, Esteban. Ay, vámonos por aquí con Iván. Hello, Iván. ¿Qué dice, don Iván? Hola. ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes! Bueno, cuando llegue. Dímelo, papá. Yo digo que la número 3. ¿Qué fue? ¿Cuál es esa, la número 3? Él llamó para la mujer que le dejaron caer la televisión. Ah, eso es cierto, sí. Thank you. Gracias, Iván. Oye, una pregunta. Sí. ¿Cuándo va a estar Caroline? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo van a venir a Caroline? ¿Otra Caroline vez? Caroline. En noviembre, ¿no? No sé. ¿Cuándo es el festival de comedia, right? Casi siempre es en noviembre. En noviembre, por ahí. ¿Cuándo es el New York Comedy Festival, por ahí? Ok, los esperamos. Gracias, señor Iván. Buen día. Bye bye. Ay, man. Vámonos con Martín. Hello, Martín. Yes. Vaya, Martín, ¿qué pasa? ¿Cuál es la noticia falsa, Martín, si te la sabes? La vaina de que Speedy dijo de que él se enojó porque le gastaron el dinero de los senos para hacerse los senos. Ajá. ¿Esa noticia es? ¡Falsa! ¡Yeah! ¡Martín! ¡Qué premio! Te acabas de ganar a brand new 2017. Totalmente nuevo para ti. ¿Eh? ¿Estás contento, Martín? ¿Qué fue lo que me gané? Te ganaste un brand new 2017. ¡Primer premio! ¡Felicidades! ¡No se vaya, Martín! Gracias, hermanito. Thank you. Gracias por escucharlo. We'll be right back. No se vaya nadie. Buenos días. Ay, tan tiernos. ¡Cállate! Ese es el show de Luis Jiménez. El show de Luis Jiménez. Luis Jiménez Show. Luis Jiménez, maldita mujer que pelea, se pasa todo el día, pero ella no era así. Oye, tú sabes que te estás diferente, tú diste un cambio así de repente, estás que me peleas por todo. Es que por todo empiezas a gritarme, parece que te alegras al pelearme y no quieres entrar en razón. Se pasa todo el día peleándome por todo lo que hago. Esto es un tormento, ¿por qué diablos tú vives peleándome? Hasta si yo bebo,
creo es que tú estás demente. Una plancha caliente pegaste en mi frente, un acto violento. Porque no quise fregar, publicaste en Instagram la foto de mi quema, baby. Ahora todos en la red están burlándose. Y si vengo y te reclamo, me da un boche. Maldita mujer, y me pego el sartén, y por la tapa el toilet, que olvide subirla. ¿Qué yo voy a hacer? Y pa' que no pelee, y creo que el matrimonio la vuelve un demonio y no sé por qué. Se pasa todo el día peleándome por todo lo que hago. Esto es un tormento. ¿Por qué diablos tú vives peleándome? Hasta si yo bebo, ella empieza el pleito. Luis Jiménez Show, number one in the world. Aunque digan lo que digan, se quillen lo que se quillen, somos nosotros. Luis Jiménez Show, 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 show. Luis Jiménez Show, 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 show. Luis Jiménez Show, 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 show. Luis Jiménez Show, Luis Jiménez Show. Dime los pindingos, dime, que lo wow. Los otros días llamó una tipa de Plutón. Sí, ella dio su descripción y dijo que sabía 1500 en posición. Cosas raras oímos toda la mañana, como mi papá se fue de boca y se rompió la espalda. Mi abuela dijo que a George Bush le enseñó su nalga y que a Bill Clinton le hizo como Mónica en su sala. El Luis Jiménez Show, 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 show. Luis Jiménez Show, Luis Jiménez Show. Ustedes son imitadores y nosotros los mejores. Ustedes están cobrando miles y nosotros los millones. Y que dueño de lo tuyo y también lo de lo ajeno. Así que échate pa' acá. Tú eres dueño de este. Tú eres dueño de este. Déjalo ahí. La prenda presente. Señoras y señores, en el día de hoy tenemos una nueva estrella. Ajá. Que nos visita. Usualmente tenemos algún segmento, you know, de nuestros personajes aquí hasta ahora, pero ya que el tipo está visitando una superestrella de cine, sí, que ha llegado a los estudios. Hollywood. Increíble. I'm so excited. Señoras y señores, la superestrella de acción, el gran actor Chad Guineo. Hello. Chaguineo. Bueno, Chaguineo. ¿No te suena a alguien parecido, sí, Boca Chula? Ahí me suena, I don't know, Robert De Niro. Sí. Harrison Ford. I don't know. Sí. Soy Chaguineo. Chaguineo. Chaguineo, cuénteme. Usted suena un nombre caro eso de Hollywood. O sea, Denzel Washington, Brad Pitt. Chaguineo. Oh, my God. Wow. Diablo, suena como... Oye, Chaguineo. Mi primo Sean Connery. Yeah. Chaguineo, ¿usted vino a promocionar alguna película? Sí. Gracias por preguntarme. Espérate. Por favor, los paparazzi. Los paparazzi con mi pollo y mi vaina. ¿Sí? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo pollo? Paparazzi sola, no se puede. Papas con ajo, papas light. Es una película que acabo de filmar, que es una aventura. ¿Una aventura? Oh, wow. Una aventura, wow. Simple, excelente. ¿Nos puede adelantar un poco algo de la trama? O sea, sí, porque las películas venden ahora por... Solamente para ustedes. Oh, algo exclusivo, un aplauso. ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Hola. Chequense los pedos. ¿Los qué? Chequense los pedos. Los pelos. Los pedos de los brazos, sí, y todo eso. Ajá. Porque se los voy a parar a todito. Oh, my God. ¿Qué es lo que nos va a parar? Los pedos. Le voy a parar los pedos a todito por la historia que tengo. Es una aventura. So nasty. Era de noche en el desierto y el sol quemaba mi espalda. Cállese, no interrumpan a Chad Guineo, que Chad no puede trabajar así.
Chang. Él habla en tercera persona. Sí. Era de noche en el desierto y el sol quemaba mi espalda. Una terrible, terrible, terrible sequía azotaba la región y la lluvia no nos dejaba ver. El sol le quemaba la espalda y la lluvia no lo dejaba ver. En una sequía. En una sequía. Una sequía, wow. Sí. Ajá, ¿qué más pasó? Terrible. Sonido del desierto. De pronto, encontré las páginas de un periódico sin letra. Adiós, porque es en el desierto. Ay, no pasa nada, no hay noticia que poner. No hay anuncio para vender. Sí, 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 un periódico sin letra. La luz de una lámpara apagada nos alumbraba la oscuridad del mediodía. Oye, qué poético. ¿Usted está yendo esta película? ¿Qué ¿cómo es? La luz de una lámpara apagada le alumbraba el camino. Lo tengo sorprendido, Toito. Espérate, espérate, se me olvidó decirle algo. Ajá. Pónganse la gafita que está en 3D. Este es el guión de una película que usted va a hacer en 3D. Sí, oiga. Tú sientes como que. Como que te caen las vainas arriba en la cara. Pero de verdad me cayó en la cara esa vaina. Ahí con si true. Un cencerro. La sed nos estaba matando hasta que encontramos un río seco. Me senté en una piedra de madera a pensar lo que me había pasado. Una piedra de madera. Mientras pensaba sentado en mi piedra de madera, miré para la izquierda y en la derecha vi que me estaba mirando un esqueleto sin hueso. Un esqueleto deshuesado. Salí corriendo lentamente. Salió corriendo lentamente. Pero deja que termine. Espera. Valientemente me asusté y agarré mi cuchillo y le disparé tres tiros. Y logré matar al muerto. Tengo que admitir que ese era el muerto más vivo que yo había conocido. Cansado y agotado en la distancia. Vi una cantina que no tenía entrada, solo salida. No servían comida, no servían bebida, no servía el baño, no servían los switches, la luz, no servían nada. Como tenía una emergencia, llamé a Juan, el único bueno. ¿Cuál es eso? O sea, Nice Juan. Juan, el único bueno. Nice Juan. Y no les cuento más nada porque... Ahí se acabó la película. Porque viene una segunda parte, esto es una serie. ¿Y cómo se llama su personaje? Sí. Bueno, Indiana Joe. ¿Indiana Joe? Sí. ¿Indiana Joe? Esta es la primera parte. Ajá. Se llama Indiana Joe y la sábana del toro. Y la sábana del toro. Sí, Indiana Joe and the Bullshit. Wow. Indiana Jones and the Bullshit. Esperamos el próximo capítulo. Wow, Dios mío. Así que ya tienen más que una primicia, una hermanicia de mi película. Espectacular, número uno, number one. Señoras y señores, qué privilegio. Me voy. ¡Chaguineo, señores! ¡Chaguineo! ¿Qué es esto? Suena parecido el tono de Chaguineo. Sí. Suena como... Déjame ver, ¿tengo llamada del público? Sí, ¿no hay llamada? Sí, no, ya tiene wow. Fans, Chaguineo. Hello, buenos días. Sí, quería decir que ese es mi actor favorito. ¡Oh, my God! ¡Margarita! Pero ese hombre... ¿Margarita? No, anónima. Quería decir... Ay, qué
bueno, qué bueno que estuvo. Ay, tráigalo otra vez, tráigalo otra vez, tráigalo otra vez. Me gusta Chaguineo. Usted suena, usted es familia, porque suenan como parecidos las voces. Sí. Okay, ya, colgó. Oh, hello. Dios mío. Hello, sí, te llamaba para decir que me gustó mucho ese actor que tenían ahí, a Chaguineo. Qué bien. ¿Cómo es el nombre suyo, señor? ¿Eh? ¿Cómo se llama usted? Samsonite. Oye, como que miró cualquier vaina que tenía. Una maleta. Samson Knight. Es familia Pedro Knight. Chaguineo, el único actor que viene, él y su público también. Sí, o sea, él viene acompañado con su fan club y todo eso. Combo. Lo que me gusta de Chaguineo es que él corre lentamente. Sí. Y mata al muerto. Mató al muerto, corrió lentamente, se sentó en una piedra de madera. Sí, was, yo sí, nunca había una saga. La luz de una lámpara apagada. El señor de los anillos debe guindarse. Hello. Yeah, hi. American people. Hey, gotta tell you something. It's me, Indiana Jones. Indiana Jones. I'm retiring from all this because there's a brand new superhero. ¿Quién es? Chaguineo. Oigan, Indiana Jones se está retirando. I'm retired. Retired. Exacto. I'm retired. Okay. Me estás retirado. Okay. Retired. Escribe retired. ¿Cómo escribe? Retired. Si no llega temprano. Yo tengo Indiana Jones que hace preguntas cómo se escribe retired. Yes, that's true. ¿Cómo es que te dice retired? I am retired. Estoy retirado. Ok, pero no puedes decir retired. Porque suena a otra cosa. Retired. ¿Tú te estás enseñando este inglés, Indiana Jones? ¿Qué pasó? No, él dice que no llegó temprano, que llegó retarde. Retarde. Llegó retarde. This is not funny. Ok, bye, Indiana. Indiana Jones, out. Señores, el actor que retiró a Indiana Jones, Chaguineo. Este chamaco bebía mucho, siempre estaba, tú sabes, borracho. Mm. Y lo quisieron matar así, de que jugándolo con vaina por tubería, romo por tubería, de que lo vamos a conectar de una, le vamos a conectar un tubo en la boca, hey, que le baje romo. Hey. Y se fue todo el mundo de cuarto y lo dejaron ahí. Al rato están oyendo, ¡uy! ¡Uy! Dice todo el mundo, ya sí es verdad que se está muriendo el tigre, ya sí, vamos a ver. Cuando abren la puerta, fue que se le cayó el tubito de la boca. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.